Conquistador de Valdivia, con el alto auspicio de Telefónica del Sur. Súmate hoy mismo a los que tenemos el mejor internet de Chile, según Netflix. Consulta por factibilidad en telsur.cl. Centro Médico y Clínica Odontológica España. Solicita evaluación dental gratuita al 227-7700. Y Centro Nuevo Taboada, Camilo Enríquez 466, frente a la plaza. Mañana de Noticias Conquistador Valdivia, hoy desde Café Arte con aroma a café, Lautaro 190, para que usted venga muy temprano por la mañana, ya eso de las 8 están atendiendo hasta las 21 de lunes a lunes, no paran acá. No solamente cafecito, hay repostería ahí, unas cosas muy ricas, y también gastronomía, Isabel. Hoy me acompaña Isabel y quiero agradecer Día de la Madre, qué buen regalo me hiciste, Isabel, de acompañarme en este programa de día lunes 14. Voy a protestar temprano, se preguntarán ustedes. Porque básicamente usted prometió para el Día de la Mamá picarones, Bianca, ¿te das cuenta? No ha traído los picarones, no, imagínate, nos ilusionó como unas niñas a nosotras. Mentira. ¿Cómo se hace eso? Ilusionar a las mujeres. Picarones. Es un emprendedor también del área gastronómica, Muy bien. Ya que tú hablas de emprendimiento, ¿qué te parece este Café Arte, este emprendimiento local, nuevo, llevan 11 días? Tuve la oportunidad de conversar con la emprendedora, que no es primera vez que hace un emprendimiento de muy buen nivel, y está precioso su café, muy bonito. Ojalá que a mí me encanta cuando se generan este tipo de iniciativas que son innovadoras, y mira, aquí tiene una mezcla de arte y café que es. Mira, ¿viste cómo preparan el café aquí con un montón de colores? Parece un cuadro. Sí, pues. Y eso es bueno, porque muchas veces uno cree que ¿por qué tanto café? No, esa es la idea. O sea, uno tiene muchas opciones y todas las personas no tienen los mismos gustos. Sí. Entonces, la iniciativa de una mujer de poder emprender en un café, eso también hemos visto hoy por hoy que las mujeres se están atreviendo a emprender. Eso te voy a hablar también. Sí, para que nos comente un poco sobre eso. ¿Cómo tú ves a la mujer de hace 10 años atrás, que estás trabajando mano a mano con las mujeres? ¿Cómo tú ves a la mujer del siglo XXI? Mira, ¿sabes qué? En ese sentido, este gobierno, bueno, el presidente Sebastián Piñera, donde va, siempre lo menciona, que el emprendimiento es la forma más fácil de acercar a la mujer al mundo productivo. Y en ese sentido, yo, bueno, tengo la oportunidad de participar en muchas actividades, tanto cuando está en el municipio como ahora, que me siguen invitando. De hecho, hace poco me hicieron un reconocimiento por todo lo que yo había hecho. Fue muy bonito recibirlo como seremi recién asumida. Y si tú te das cuenta, la mayoría de las emprendedoras son mujeres. Son mujeres, y es algo muy bonito porque el emprendedor tiene características y valores que en esta sociedad queremos rescatar como gobierno, que es la perseverancia, te fijas, el esfuerzo también. Y hay un tema, lo que mencionas tú, lo que significa para la mujer, porque no es solamente sentirse que aporta en el hogar, sino que es un tema también de autoestima, te fijas, de que eres importante, que tienes la capacidad de relacionarte con otras personas, armar redes de negocio, porque a veces la gente no busca solo ir a una feria a vender, sino a hacer redes de negocio, y a mí que me tocó armar muchas ferias, la verdad es que me tocó ver mucho eso, que se relacionaban entre ellas. Oye, ahora que tú dices esto, Bianca, fíjate que yo hago clic con una actividad que se hizo en el verano donde nos encontramos en el Parque Zaval. Sí. Mira, la vida te va preparándote, abriendo camino y tú no sabes. Por eso que es fabuloso y es sorprendente. Y me acuerdo que habías invitado a personas de diversas comunas. Sí, ¿no es cierto? Sí. Andaba gente de Antilwe, de Los Lagos, no me acuerdo de dónde más. Sí. Estaban con unas propuestas de comida típica y también productos típicos de la zona, y me acuerdo que yo te pregunté sorprendida, mira qué bueno que traigan estos productos, entonces tú me decías, mi idea es integrar a las personas de diversas comunas acá a Valdivia y traerlas a las ferias. Exactamente. Ya sin saber lo que la vida tenía deparado para ti. Fíjate que sí, yo creo que eso también me ayudó bastante, porque en realidad tratamos como capital regional de también sumar a las otras comunas, bueno, porque algunas veces tú tienes más recursos y todo, entonces en ese sentido el alcalde Sabat era bien generoso y nos permitió hacer esto. De hecho, a mí me tocó liderar la Red Municipal de Desarrollo Económico Regional. Sí, me acuerdo. Que fue una iniciativa súper interesante, porque ahí se demostró que los 12 alcaldes tenían la voluntad de realizar un trabajo mancomunado, de colaborarnos, de hacer cosas en conjunto, y tuvimos la oportunidad el año pasado de realizar varias actividades, y una de esas fue la que tú ¿En el verano? Sí, en verano. Sí, en el verano. Y bueno, en realidad,
fue muy interesante y en cuanto yo asumí, me presenté ante la red. Ya sabían que yo estaba en otra labor, pero fui a ofrecerles mi apoyo, porque en realidad lo que te dije desde un principio, para nosotros es fundamental trabajar de la mano con los municipios. Entonces, en ese sentido, ellos necesitan apoyo. Y qué mejor que yo, que ya estuve vinculada a un municipio. Pero sí, mira, el concepto distinto. El concepto es, yo me acerco a las personas y no espero que las personas vengan a mí. Exactamente. Porque eso te acerca. Claro, te acerca que sí. Realmente. Y te ven humana y se dan cuenta de que se pueden hacer cosas, no solamente con la voluntad, sino también organizando, conversando, creando. Claro, oye, y lo otro importante es que cuando no se puede, no se puede, no, pues no que no, espérate, estamos trabajando para usted, no eso, sino que si no se puede, se le dice inmediatamente, claro, a la persona que no se va a poder. Oye, Bianca, ¿hay algún llamado en estos próximos días, alguna convocatoria por parte de la Seremía de, sí, de Economía? En este momento hay una... Por igual vamos a dejarte invitada más adelante, ya cuando se lance algún... Feliz, me encanta conversar con usted, me siento en mi casa. Algún llamado para los emprendedores, sobre todo. Yo sé que hay muchos proyectos ahí que se hacen una vez al año, se hacen los llamados y pensamos que hay alguna convocatoria. Ya. Sí, mira, hay un sitio donde la gente puede ingresar que es la página del Comité de Fomento. Ya. Entonces pueden ingresar a este sitio, Fomento Los Ríos, y como les decía, ahí están los 24 instrumentos que son de Cercotec y Corfo, que muchos de ellos tienen fecha, pero hay algunos que son ventanilla abierta. Ah, entonces todo el año. Entonces pueden postular todo el año. Ah, ok. No solamente está nosotros conocemos el Capital Semilla, el Capital Abeja, pero hay muchos instrumentos más que están asociados a los gremios, por Correcto. Ejemplo. Sí. Entonces, a las municipalidades también. Y ahí estamos haciendo un trabajo como Seremía. Oye, y yo creo que ha habido un aumento también de recursos, ¿no? Por parte de la Seremía. Del gobierno a nivel nacional. Sí, bueno, es pronto para eso, pero, ¿sí? pero es lo que esperamos, ¿sí? Entonces, lo que yo te decía, hay instrumentos que los vamos a seguir manteniendo, pero hay otros nuevos que queremos también implementar. Ya vamos a ir conociéndolos durante lo que resta del año. Ahí Alex Chavarría ya está haciendo sumas y restas para poder tener a la Seremi en El Conquistador. Seremi, muchas gracias por venir, mucha suerte. Muchísimas gracias a usted. Y que tengas un buen trabajo ahí en la Seremi de Economía en la región de Los Ríos. ¿Ok? ¿Sí? Sí, le hicimos la pregunta ya sobre pero el café. Pero sabes que es interesante hablar, yo los invito a todos al fanpage de Fomento Los Ríos, donde habla de una convocatoria, donde te invitamos a participar a la convocatoria de videos para nuestros emprendedores y realizadores. Tenemos fechas, ¿ah? 30 de mayo, 31 de mayo, 30 de mayo acá en Valdivia, 31 de mayo en La Unión y 1 de junio en Panguipulli. Ahí está. Bianca, exacto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Okay. Nosotros continuamos haciendo Mañana de Noticias acá en El Conquistador Valdivia, hoy desde Café Arte con Aroma Café en Lautaro 190, en pleno centro de la ciudad de Valdivia. Muchas gracias.